Oye, ¿no te has aburrido de observar eso? No entiendo. Hablo de Pelín. Debe ser muy agotador verla con Macido, ¿no? No, yo... los evito. En verdad. Te sofocan. Estoy triste por ti, Macid. Escuché lo que pasó. Peleaste con tu padre por culpa de Neriman. Esas mujeres siempre quieren tener cerca a un hombre que sea rico y fuerte. ¿Igual que tú? Yo no necesito a alguien así. Tengo suficiente dinero. Lo único que necesito es... amor. Pero Neriman es tan humilde. Pelín, no te desgastes. Solo intento decirte una cosa. No debes esforzarte por ella. Porque el mismo día en que pierdas tu apellido, Neriman se alejará de ti. Buenos días.
Ay, Nezahá, tú ensarta esta aguja, porque yo ya no puedo ver bien. Buenos días. Hola, hijo, ¿vas a la escuela? Ya no iré a la escuela. ¿Qué es lo que quieres decir con eso, Sinasi? ¿Acaso me quedé ciega para nada, hijo? Irás a la escuela. Que no lo haré, madre. Necesito ganar dinero. Escucha bien, Sinasi. Sacaré mis ojos con mis propias manos y los pondré sobre tus palmas si tú no me traes un diploma. Llegas algo tarde, Farillé. Te esperábamos para hacer juntas la oración. Masid, Masid, Masid. Shh, ven. ¿Vendrás a dormir esta noche o dormirás fuera? Estoy trabajando mucho, Insi. ¿Debo compadecerte? Buenos días. Buen día, hijo. ¿Otra vez llegó tarde? Ya casi amanecía. ¿Dónde estuviste todo el día, Masid? En el infinito y más allá, en una gira. ¿Por qué, madre? Nariman tampoco fue al taller. Supongo que ella también estuvo aquí, allá y más allá. Nos vemos, madre. Masid, ya debes hacer las paces con tu padre. Está hablando en serio. Yo también lo hago. Ay, Nariman, estuviste paseando con Masid como si fueran novios. Bueno, quería que pasáramos juntos el día. Dijo que me necesitaba y le dije que sí. Vaya que eres valiente, Nariman. No digas eso. Sí lo eres. Escucha, ya no puedes ocultarlo. Confiesa. Anda, dilo. Farillé, me emociono mucho cada vez que lo veo, como si... Es como si... Como si me estuviera derritiendo, ¿sabes? Oh, gracias a Dios. ¿Me sucederá lo mismo? Mamá, ¿dónde está mi padre? Creo que está en el estudio, cariño. No, ya lo busqué. Tengo que preguntarle algo sobre la escuela. ¿Salió el señor Selim Hasser? Sí, él salió. Háblale por teléfono. Buenos días. Buen día, cariño. Llamada de tu hijo. No me contesta. ¿Quién se perdió? Tu padre. Debe estar en la compañía.
Papá parece distraído estos días. ¿Sabes qué le sucede? Igual que Masit. ¿Qué sucede con Masit? Sucede que Kerim amenazó hace días a Masit con quitarle el apellido Arkaoglu si continúa viendo a Neriman. ¿Qué estás diciendo, hija? Estoy diciendo que Masit podría perder toda la compañía. Si insiste en verla. También la casa. Perderá todo lo que lo hace ser quien es. Así Neriman y él formarán una pareja. Y serán un par de pobres. Creo que Sinasi se fue en buen momento. De lo contrario, ahora estarías en un conflicto muy grave. Siempre tuve miedo de lastimar a Sinasi, pero cuando lo vi con Ruya... Estaba contento. Es verdad, muy contento. Pensé que si estaba feliz, entonces me olvidaría. Neriman, eres libre ahora. En realidad no lo soy. ¿Qué quieres decir? Te lo diré ahora, pero Masit quería que te dijera una cosa. ¿Qué? Dime, ¿me envió saludos? Ah, querido Masit, te diré una cosa, ese chico es muy educado. ¿Te das cuenta de que no se le ha olvidado que soy tu mejor amiga? No, me dijo algo más. Eso no fue todo. Dijo que entenderías. Eso no fue todo. Entonces, si eso no fue todo... Amiga, significa que en el futuro vivirás... días muy felices con Masit, ¿no es verdad? Habrá infinidad de días como ese. Eso es lo que significa. Anda, llegarás tarde al taller. Ya no podré ir al taller. ¿Y eso por qué? Mi papá no quiere que yo vaya porque ayer llegué muy tarde a casa. ¡Ay, no, Dios! ¡Eso no será posible! Ven. ¿Qué haces, Farille? Vamos a hablar con el tío Faiz. No, no es posible. Neriman. ¡Ay! ¡Tío Faiz! ¡Oye, tío Faiz! ¡Farille! ¿Qué sucede? Ya es suficiente, tío Faiz. ¿Cómo va a tener otras oportunidades así en el futuro? ¿Quién vino, Neriman? Dios mío, esto no puede ser. El agua no puede mirarse a sí misma. La rosa nos embriaga con su aroma. Los océanos no pueden ahogarse a sí mismos. El dolor no acaba consigo mismo. Nunca debes acostumbrarte a limpiar los gusanos de una vieja tumba. La balanza mide el tiempo a base de fuerza. Cuando has construido tu vida a base de mentiras, el agua se evapora. Los océanos se secan y el pasado te corroe. Así es el destino. ¿Tío? Neriman, ¿me dejas pasar? Thank you.
Adelante. ¿Puedo hablar con la hija de mi hermana, señor Faiz? Se lo pido. Ese hombre. Oye, mamá, voy a salir. Duygu, espérame, iré contigo. No vas a salir de compras a esta hora, ¿verdad? Ay, por favor, di que no. Voy a ir a la compañía, Duygu. Tu padre está haciendo algo malo. ¿A qué te refieres con eso? No lo sé, pero lo descubriré. Vamos a dejarlos solos, Farillé. ¿Farillé? Vámonos. ¿Quieres sentarte? Muchas gracias. Venir fue muy difícil para mí. Entiendo. También fue muy difícil para mí ir a tu casa. Oye, Neyman, puedes vivir en mejores condiciones. Y vine a hablarte de eso. ¿Pero cómo? Tu mamá y yo tuvimos conflictos en el pasado. Lo sé. Mi madre estaba enamorada de mi padre. Se rebeló contra la familia. Ninguno de nosotros puede juzgar el pasado, Neriman. Pero podemos salvar el presente. Aquí están todas las escrituras de las propiedades que mi padre nos dejó a mí y a tu madre. Cuando Nazan vivía, tu padre se opuso a esto. Vine aquí para corregir ese error, Neriman. Estoy sorprendida. No sé qué decirte. Si tú las aceptas, quisiera regresarte lo que es tuyo. Quiero recibir todo lo que le han quitado a mi madre. Cada cosa. Pero lo que ustedes le robaron a mi madre no cabe en este sobre. Está bien. Está bien. Si quieres alguna otra cosa, haremos un trato. Claro que lo haremos. Ya hallaremos la manera. Hablaré con mi abogado de este asunto. Pero necesito pensarlo mejor. No tienes que pensarlo. La solución que encontraste está en este sobre. ¿Así que esta es tu solución? ¿Cómo vas a llenar el vacío en mi corazón, tío? Yo estoy muy consciente de lo que nos robaron a mi madre y a mí. Neriman. La soledad que tuvo que sufrir, sus lágrimas, su dolor y la dignidad perdida de mi madre. ¿Tú crees que caben en este sobre, tío? Neriman.
Incluso las paredes de esta casa amaron más a mi madre. ¿Qué estás dispuesto a dar a cambio de tu crueldad? ¿Cuántas propiedades vale mi madre? ¿Eh? Hay muchas cosas que me han robado, como el amor. Pero nadie puede darle a los demás lo que no posee. Es por eso que mi madre no se sintió ofendida. Por eso decidió perdonarlos. Soy la hija de Nazan, Nerimán Solmaz. Nunca olvidaré que viniste a esta casa a querer saldar el pasado con este sobre. Hola. ¿No encontraste a la persona a quien llamabas? Es el presupuesto para la reunión. ¿En verdad? Oh, Dios. Tengo una reunión muy importante. Masid, espera, no puedes irte. Confío en ustedes, jóvenes. Masid, ¿a dónde vas? ¿A dónde más iría? Con Nerimán. ¿En verdad? ¿Y tú no irás también, Pelín? No vuelvas a decir eso. ¿Estás bien, Nerimán? Mi tío me acaba de ofrecer la fortuna de mi madre. ¿Y cómo puedo estar? Estoy muy bien, Farille. Muy bien. ¿Sabes? Creo que debes sentirte muy bien con todo lo que está pasando. Sé bien que mucha gente vendrá a tocar tu puerta. Algunos vendrán aunque te odien. Algunos a disculparse contigo, pero todos vendrán. Lo interesante será cuando Pelín venga aquí a rogarte. Ya lo verás. Yo solo quiero ser feliz, Farille. Eso es todo. Y ahora, querida, tu felicidad llama. ¿Hola? Nerimán, ¿por qué no me contestabas? Estaba muy preocupado. Masid, ahora no puedo hablar. Hay un desastre en mi casa. ¿Podemos hablar después? Está bien. Escuchar tu voz es suficiente. Nos vemos en el taller. Masid, espera, espera, Masid. ¿Qué te dijo? Que nos veríamos en el taller. Oh, Dios. ¿Cómo vas a salir ahora? Yo no podré salir.
No podré ir al taller. ¿Hermano? ¿Estás bien? Sí, Gulter. Sí. ¿Chicas? ¿A dónde van? Al jardín, tía. Ay, ya es invierno, hija. Se enfriarán en el jardín. Arriba estarán más cómodas, ¿no lo creen? Neriman, llegarás tarde a tu curso de pintura. Papá. Anda o no vas a llegar. Está bien. Muchas gracias, papá. En realidad, gracias a ti, mi niña. Hermano, ¿por qué dejaste que tu hija se fuera al taller? ¿Acaso ya olvidaste lo que sucedió ayer? No lo olvidé, Gulter. Pero he recordado algo muy importante, que debo confiar en mi hija. Puedo estar tranquilo. Neriman no cometerá un error. Gracias a Dios tiene carácter. Y no confundirá el bien con el mal. Anda, tomemos un café. Pero, ¿y si el señor Selim regresa? Él puede ir a donde quiera, Gulter. Lo importante es dónde se queda. Lo recibiremos si viene. Lo despediremos cuando se vaya. Neriman, ¿qué estás haciendo? Ya vístete o si no llegarás tarde al taller. Farille, estoy tan feliz que no puedo creer lo que acaba de pasar ahora. Créelo, querida, créelo. Escucha, tu tío vino, tu papá volvió a confiar en ti y además, estás enamorada. Oh, debo hablarle a Masit. Llámalo. Dile que ahora tienes alas y saldrás volando. Llamó cuando estábamos abajo. Como no contesté, me mandó un mensaje. ¿Puedo ver? Te espero en el puerto. No me iré de aquí sin ti. Ay, no. Sí, sí, bien hecho, Masid. No te vayas. Ahora, te aconsejo que te vistas de rojo, ¿de acuerdo? ¿Y por qué de rojo? Neriman, ya. Los científicos suizos dicen... Está bien, Farille. Sé lo que dicen los científicos suizos. Dime, madre. ¡Masit! ¿En dónde estás? ¡Masit, te pregunté que en dónde estás! No te gustará la respuesta, madre. Por eso, si no tienes otra pregunta, colgaré. Hijo, estás poniendo en peligro tu futuro. Neriman solamente será tu fin. Termina, por favor, antes de que empiece. Ya es tarde, madre. Hola. ¿Cómo estás? ¿Por qué viniste aquí? ¿Podemos vernos en el taller? Pensé que me extrañabas. Está bien. Yo era quien te extrañaba. Llegaremos tarde al taller. Primero quiero llevarte a otro lugar. ¿A dónde?
a un lugar especial. Pero no quiero llegar tarde al taller, Masit. Está bien. Prometo que no llegarás tarde. ¿De acuerdo? Está bien. Bienvenida, señora Feisa. ¿Selim está adentro? No ha llegado. Si llega... ¿Quién es ella? Es la esposa del señor Selim. Me preguntaba por qué ese hombre se quedaba en la compañía hasta el amanecer. Y ahora lo comprendo. ¿Y? Nerimán está con Masit, eso es todo. Es por eso mismo que te lo digo, no es tu asunto. Esto se terminó sin así. Se terminó. Había un auto último modelo frente a la casa de Nerimán. ¿De quién puede ser? Podría... No, no es tuyo. Amigo, pasemos a algo más importante. ¿Cómo vas con las canciones? Y no me mientas porque tenemos que entregar 3 canciones. Bien, entonces hazlas tú. Sabes lo que significa eso, ¿verdad? Lo sé, amigo, eso significa dinero. Así es, significa dinero. La verdad es que estoy arruinado sin así. Es que no tengo dinero y me atreví a invitar a cenar a Saika. ¿Qué? ¿Invitaste a cenar a Saika? Así es, comeríamos mejillones e intestinos de cordero asado. No digas tonterías. Es por eso que mejor me decidí a que comiéramos albóndigas. ¿Y cuándo es la cena? No lo sé, Saika lo va a decidir. Puede ser hoy, mañana o el próximo siglo. Tu situación también es difícil. Ya lo sé, amigo, pero encontraré la manera. Esperemos que tengas dinero. Nos vemos. ¿A dónde vas? Al estudio. Vaya, irás a ver a Ruya. Que tengas suerte. Me lo dices 40 veces a la semana. Será obligatorio. Esto es bueno para ti, amigo. Bueno, nos vemos. Que tengas felices sueños. Por favor, no quiero llamadas. Oiga, señor. Bienvenido, Selim. Bienvenida también, Feisa. Oye, papá. Te llamamos, pero no contestabas. Y mi madre se preocupó. ¿Se preocupó? Uh-huh. Sí, tu madre se preocupa por mí todo el tiempo. ¿A dónde fuiste a esta hora? No digas que tenías un asunto. Tampoco me digas que fuiste a esa casa. ¿Qué casa? ¿Qué sucede? Feisa, por favor, no empieces. Es verdad, no empezaré. Deja atrás el pasado, Selim. Tu hermana ya está muerta. No pienses en la hija de Faiz. Si Nerimán lo acepta, le devolveré la herencia de su madre que le quitamos. ¡Nunca! ¡No permitiré eso! Madre, por favor. ¡Ya estoy harto! ¡Nerimán tendrá lo que merece! Si llegas a hacer eso, Pelín nunca te lo perdonará y yo tampoco lo haré.
Por tu sonrisa, debes estar pensando en Masid. Te equivocas. Siempre que pienso en Masid, me entristezco. En estos días solo puedo sonreír cuando pienso en Neriman. ¿Qué hará cuando él pierda el apellido Arkaoglu? Será una gran desilusión para ella. Pobre de Neriman. Sus sueños de ser rica gracias a Masid se arruinarán. Pelín, creo que tienes problemas con este asunto del amor. Mi único problema es Neriman. Todo volverá a ser como antes cuando ella regrese a su antigua vida. Diga, señor Zelatín. Belleza de barrio. Sé que algún día Masid te odiará más que a nadie. Bienvenido, señor Masid. ¿Quiere que le prepare la mesa de siempre? No sabía que hoy venían dos personas. Está bien, muchas gracias. Adelante. ¿Qué tal? ¿Qué te parece? Es hermoso. No me mires. ¿Por qué? ¿Te da pena? Si vas a decir algo, por favor, di la verdad. Porque nunca he mentido en este lugar. Haz lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Por qué sigues huyendo de mí? Tengo miedo. ¿De mí? Yo nunca te voy a abandonar. Yo tampoco. ¿Tampoco qué? Tampoco te dejaré.